Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mar y hoy vengo a traeros un libro que llevaba tiempo queriendo hacer y es un vídeo sobre recomendaciones de thrillers según el tipo de libro que os apetezca. Estuve preguntando por Instagram y tanteando un poco. Me pareció que podía ser un vídeo interesante para que podáis ver esto y decir qué tipo de thriller me apetece leer ahora. Además os iré poniendo los minutos de según qué tipo de thriller es en la descripción para que podáis acceder más fácilmente y encontrar el thriller perfecto para vosotros en este momento exacto. No olvidéis suscribiros, que ayuda un montón, así que sin más dilación vamos a empezar. Un thriller sobre secuestros. Este es Find Her de Lisa Kattner. Os he hablado de él en mis libros favoritos de este año porque este libro tuvo una gran impresión en mí y es que nos habla de una chica que ha sido secuestrada en el pasado, consiguió salir y ahora ha vuelto a ser secuestrada en el presente y hay investigadores que están intentando averiguar qué es lo que le ha sucedido y dónde está. Y este libro es súper crudo, es muy visceral, tiene un montón de detalles acerca de su secuestro, acerca del secuestrador, de todo lo que le pasa mientras está secuestrada. Nos habla de una forma que parece que sea un caso absolutamente real, te crees todo lo que te está contando. Se nota que la autora ha hecho muchísima investigación en torno a estos temas y a la psicología de las personas que pasan por cosas similares. Cómo está contado además desde el punto de vista de la chica secuestrada, aparte de tener otros capítulos de los policías, pero los capítulos que nos cuenta ella son desgarradores porque están contados en primera persona y vivimos con ella toda esa angustia que siente, toda esa incertidumbre, el no saber qué va a hacer, cómo va a salir de ahí, qué le espera, y nos hace sentir absolutamente todo eso. A veces es un poco agobiante, no os voy a engañar, pero si os gustan este tipo de libros, os lo recomiendo absolutamente porque creo que lo hace de una manera increíble. Un thriller que te agobiará. Sé que a veces esto puede ser algo negativo, pero es verdad que muchas veces cuando lees un thriller esa sensación de agobio es casi algo agradable, por extraño que pueda parecer, pero creo que si os gustan los thrillers como a mí comprenderéis más o menos lo que quiero decir. Y en esta categoría voy a decir A ciegas, de Josh Malerman. Hay una película ya en Netflix sobre este libro, es posible que hayáis oído hablar de él, y es que trata sobre algo que está pasando en el mundo, que no se sabe muy bien qué es, y que cuando la gente lo ve, le entran instintos asesinos. Entonces, están nuestra protagonista junto con otra gente que ha conseguido sobrevivir y están, digamos, haciéndolo todo a ciegas, no quieren ver nada porque no quieren ver esta cosa que les pueda hacer potencialmente volverse asesinos y desencadenar esa locura y el que se maten entre ellos. Es muy trepidante, es una sensación de agobio constante porque vives eso de no pueden ver, no pueden ver nada, y de que como vean algo sin querer puede ser un absoluto desastre. Entonces te transmite totalmente esa sensación que están viviendo los personajes, ese malestar, ese agobio, pero a la vez es súper interesante porque te va llevando a lo largo del libro para ir viendo qué es lo que va sucediendo y si nuestros personajes van a sobrevivir o no. Es verdad que a lo mejor el final podía haber estado más desarrollado, pero llega un punto que lo que realmente se torna interesante es eso, si van a lograr sobrevivir o no y cómo van a conseguirlo. Un thriller muy oscuro. Para mí ese thriller fue, es que lo tengo en inglés, pero os lo voy a poner por aquí en español, es Dark Places de Gillian Flynn. Y es que este libro que me pareció muy oscuro porque bueno, va sobre una chica que sobrevivió a una matanza cuando era pequeña y su hermano acabó en la cárcel porque ella le acusó. Y ahora, muchos años después, hay un grupo de gente que está intentando contactar con ella para decirle que ellos creen que el hermano era inocente y un poco hacerle pensar en respecto a qué pasó aquella noche y ver si hay algo que se les escapó a todos. Y por un lado, ella no quiere pensar en ello porque si tienen razón y ella se equivocó al dar esa declaración, su hermano lleva toda la vida en la cárcel por su culpa. Entonces,
La verdad es que el libro es súper oscuro, ya tanto por lo que pasó, porque la masacre fue de toda la familia, como porque los personajes, realmente los personajes principales, no son personajes agradables, como muchas veces pueden serlo en los libros, en las historias. Son personajes bastante egoístas muchas veces, con muchísimos defectos, y para mí eso hace la historia todavía más desgarradora, porque es bastante real en ese aspecto. Estos personajes han pasado por cosas terribles. Enfrentarnos a todos esos pensamientos y a todas esas reflexiones junto a ellos, a mí me resultó de lo más interesante. Me pareció muy muy recomendable si os gustan este tipo de libros y os gusta que los thrillers sean oscuros. Un thriller más juvenil. En este caso diría Little Monsters, de Cara Thomas. Y es que este libro no deja de ser un thriller, pero es verdad que tiene aspectos más juveniles, a lo mejor es un poquito menos siniestro, pero sigue teniendo aspectos bastante siniestros, no os confundáis. Y es que, bueno, empieza que están invocando a los muertos y ya a partir de ahí sigue también como empieza, vamos a decir. Hay componentes que me hacían recordar a Pretty Little Liars, o sea, Pequeñas Mentirosas. Si os gusta esa serie, es posible que este libro también os guste, porque es bastante, a veces es un poquito de ese estilo. Hay un montón de amistades tóxicas, hay elementos que a veces no sabes si son cosas reales o no. Y eso a mí me gusta mucho dentro de un thriller, cuando te hacen dudar de qué es lo real y qué es fantasía. Entonces, este también es un libro muy recomendable y ya os digo, también es así más juvenil, así que va dirigido también a un público más joven. Un thriller con componente histórico es El silencio de la ciudad blanca, de Eva Urturi. Nunca me acuerdo. De Eva García Sáenz de Urturi. Este es un thriller que nos habla mucho de los componentes históricos, y es que en este thriller nos va compaginando la actualidad con el pasado para mostrarnos una historia en la cual están habiendo asesinatos que parecen bastante influenciados por la mitología. Transcurre en la ciudad de Vitoria. Estos aspectos se unen para hacerla muy interesante. Desde luego, si os gusta que en un thriller haya aspectos mitológicos, este puede ser un buen libro para vosotros, y de hecho toda esta saga, porque el siguiente libro también nos habla de, digamos, ritos antiguos vikingos que se han utilizado para asesinatos. Perdonad, puede que haya cambiado el ángulo de la cámara. Un thriller con toques sobrenaturales. Aquí voy a decir The Burning Girls, de C.J. Tudor, que no es ningún secreto que este thriller me ha encantado, lo leí en el 2021 y ha sido uno de mis libros favoritos del año. Es un thriller en el cual a lo largo de la historia sale a relucir unas desapariciones que ocurrieron 30 años atrás, y nuestros personajes intentan descifrar qué es lo que sucedió, pero es que aparte de esto tiene un montón de elementos que lo convierten en algo súper interesante. Además, nuestra protagonista es una mujer reverenda que tiene una hija gótica. Lo primero que se encuentran al llegar es un kit de exorcismo, y la gente deja unas muñequitas hechas con palitos que se llaman Burning Girls, todo súper tétrico, y además parece que hay algo sobrenatural que está intentando enviar un mensaje. Para mí tiene todos los elementos perfectos. Si os gustan los thrillers que tienen algunos toques así paranormales, desde luego este es uno que nos va a dejar indiferentes. Un thriller basado en Columbine. Aquí voy a decir La flor de fuego, de Alba Quintas. Y es que en este libro seguimos a uno de los chicos que perpetúa una masacre en un instituto. Es muy duro, muy desgarrador, nos pilla desde el punto de vista de este personaje, que es súper interesante porque lo estamos viviendo todo en primera persona, del que lo está ejecutando, aunque también pues, nos mete en su mente y un poco en qué le ha llevado hasta aquí. Y la verdad es que es tremendo, es brutal, además más todavía sabiendo que se está basando en algo que sucedió realmente y en cosas que suceden realmente. Así que si os gustan los libros con este tipo de temática, os lo recomiendo un montón. Desde luego es un libro que te deja la piel de gallina en un montón de situaciones y te hace pensar en eso, ¿no? En algo que está pasando, un thriller que jugará con tu cabeza. Este libro es Marrow, de Taryn Fisher. Tengo la sensación, habiendo leído otras cosas de la autora, que le gustan este tipo de historias, le gusta jugar con el lector,
que muchas veces no entienda del todo bien qué es lo que está sucediendo en todos los momentos y que las cosas se vayan haciendo más claras según va progresando la historia. Esto puede ser algo que guste o puede ser algo que no. A mí personalmente, si está bien hecho, es algo que me gusta mucho. Si no, se hace aburrida la historia, y si no, es como algo que luego dices, no, es que no me lo creo. O sea, es como que las cosas a lo largo del libro están un poco turbias porque van sucediendo y las vamos entendiendo a lo largo del tiempo conforme va progresando la historia. Pero me pareció que este libro lo hacía muy bien y la verdad es que me gustó mucho. Es un libro que leí ya hace algunos años y en el cual no he podido quitarme de la cabeza porque me pareció brutal cómo estaba hecho. Me pareció que jugaba muchísimo con tu cabeza, que te hacía pensar una cosa y luego no necesariamente era eso. Y además es una historia brutal de una chica que se ha criado en un barrio, digamos, marginal, con una vida un poco problemática, con una familia, una madre problemática, y que decide que toda la maldad que ve a su alrededor no quiere dejarla pasar sin hacer nada. Así que se convierte un poco en vengadora, vamos a decir, decide tomar los asuntos en su propia mano y enfrentarse a aquellas personas que están haciendo las cosas mal y la justicia por su mano, vamos a decir. Si os gusta que un thriller juegue con vuestra cabeza, que os haga pensar una cosa, luego pasen otras, este sin duda a mí me pareció que estaba muy bien hecho y me gustó mucho. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle al like, suscribíos si no estáis suscritos ya, para no perderos ningún vídeo. Podéis darle aquí para ver el siguiente vídeo que os propongo. Dejadme en comentarios cuál de estos thrillers os gustaría leer y también qué recomendaciones de thrillers tenéis vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo.